La idea es abrir un espacio de diálogo, de debate, entre la academia y el quehacer de la comunicación dentro de las organizaciones sociales. Es la hora de nosotros mismos empezar a contar, a escribir y a leer nuestra propia historia. Reivindicar estos elementos o estos valores culturales de nuestros pueblos, de hacer en Minga, es bueno, ¿no? Porque uniéndonos todos, pues podemos sacar las cosas adelante. Es intercambiar conocimiento para que tengamos esa comunicación entrelazada como hermanos. Pensamos que es importante que se recreen las formas de la democracia que precisamente corresponden a las organizaciones. Si lo que aspiramos es lograr la autodeterminación de los pueblos, donde todos y todas seamos sujetos de nuestro propio destino, donde se respeten los derechos de toda persona por igual, entonces necesitamos fortalecer nuestras organizaciones desde abajo. Una cuestión de nosotros como ciudadanos de empezar a exigir estos espacios, esta participación. No va a suceder si solo lo hacemos desde las redes sociales, sino desde activarnos, desde salir a la calle, desde hacer las cosas, contar historias. Todos los temas comunitarios, ¿no es cierto?, siempre va a depender del principio de decisión colectiva.